Francés, gracias por estar aquí con nosotros en el Instituto Nacional de Formación Política y la Red Nacional de Círculos de Estudios, el sector trabajo, el sector que mueve a México. Tenemos el placer de contar con tu presencia, Ramsés Amsira, en este conversatorio, este círculo de estudio que es sobre el seguro a periodistas y comunicadores. Antes de ello, quiero dar una breve semblanza de quién es Ramsés Amsira, ¿no? Nace un 18 de diciembre de 1959. Él es narrador y periodista y también es historiador, recién egresado de la Universidad Autónoma de México. Recibe dos estímulos del programa del Fonca. Tiene audiolibros y series de videos en México en su memoria. Fundador de la editorial Virtual Paradigma. Es también director de documentales Memoria del 68. Otro documental que tiene es En busca del tiempo y Seis tandas por un boleto. El primero, que es Memoria del 68, forma parte de la Universidad Autónoma de México. También es el premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor en el 2016 por un reportaje que él realiza, ¿no? Bueno, pues Ramsés Amsira también ha colaborado para diferentes medios de comunicación. Específicamente, recuerdo mucho su labor que hacía como corresponsal del Ángeles Press, en donde tiene una participación muy valiosa y da resultados muy positivos en su investigación y su trabajo, que fue para el tema de los precios en México, de lo cual pues, él también nos va a hablar. Pues bueno, Ramsés, sin mayor preámbulo, bienvenido, Ramsés. Carlos, encantado, muchísimas gracias. Nos conocemos por nuestra pasión por el documental, pero nunca me había imaginado que iba a tener la oportunidad de estar en un círculo de estudios relacionado con el Movimiento de Regeneración Nacional, movimiento que amo profundamente porque es nuestra única esperanza de que esa porquería que se llama Partido del Movimiento de Regeneración Nacional se vuelva decente otra vez. Una cosa es el movimiento y otra cosa es el partido. Y desafortunadamente el partido deja muchísimo que desear y es a través de estos círculos de estudio como podemos hacer que la política funcione a favor de la gente. Dentro de estas políticas públicas que se han dado, Ramsés, hay mucha polémica, como sabemos, en un México en donde ha sido pues atacado uno de los poderes en el cual tú ejerces. Recuerdo mucho este documental con el que te dan el premio Bellas Artes de Carlos Montemayor 2016, que fue reportero encubierto, si yo no mal recuerdo, en donde dentro de ello, estos reporteros encubiertos, pues bueno, hemos visto muchas muertes a periodistas a lo largo de estas décadas, de estos sexenios pasados, y bueno, pues dentro de ello se propone una propuesta que, como tú mejor que yo la conoces, es el seguro a periodistas y comunicadores. ¿Qué ventajas llega a tener para ustedes los periodistas y comunicadores este seguro a periodistas? Bueno, Carlos, hay tantas aristas por donde podemos abordar el Claro. tema, pero mira, quiero ser muy positivo, porque personas como yo, que llevamos 40 años en la comunicación, soñamos con un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Siempre quisimos que fuera que alguien que solamente cumpliera lo que ya dice la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917 habla de la seguridad social para todos los ciudadanos. Y los periodistas hemos estado al margen de esta seguridad social. Entonces, si por una parte debemos decir que el presidente López Obrador no está haciendo nada extraordinario más que cumplir lo que ya dice la ley, sí es extraordinario porque en este país lo que se hace es saltarse la ley. Los periodistas como yo, te voy a decir un ejemplo, yo trabajo en los medios desde el año de 1980, estamos en 2022, o sea, yo tengo 42 años de periodista. En estos 42 años, pues imagínate, son 50 semanas al año, yo tendría como 2.000 semanas trabajadas, sin embargo, en la mayoría de los trabajos donde yo he estado, no me han dado seguro social. He trabajado por honorarios. De tal suerte que en 42 años de trabajo, yo solamente tengo, perdón, es el mejor ejemplo que tengo, es el mío, tengo 411 semanas cotizadas. Yo no tenía ninguna oportunidad hasta hoy de poderme jubilar
de recibir una pensión y tendría que trabajar hasta el último día de mi vida, aunque las capacidades físicas e intelectuales medren, yo no tengo futuro. Gracias a esta iniciativa del presidente López Obrador, yo podría ser reincorporado. Además, nadie me quiere dar trabajo, porque después de los 60 años ya no te dan trabajo en ninguna parte. Tengo esperanza de lograrlo como maestro, porque afortunadamente como maestro pues hay más posibilidades. Pero como periodista llevo 7 años buscando trabajo y nadie me lo da. ¿Qué hago? Pues me autoempleo. Pero el autoempleo me implicaría pagar una cuota al Seguro Social, y si yo pago mi cuota, eso no me da derecho, me da derecho a un servicio médico si tengo un accidente, pero no me da derecho a una jubilación. Entonces yo tengo que tener un patrón que me contrate para que el Seguro Social me dé la jubilación. Y esto va a ser posible gracias a esta posibilidad que nos está dando el presidente López Obrador. Ramsés, dentro de estas posibilidades tú has hablado de dos puntos muy importantes, ¿no? El ser un agente libre, un periodista, una profesión que tú has ejercido de hace más de 40 años, en donde anteriormente te contratabas, como platicábamos anteriormente, para agencias de noticias, para medios masivos de comunicación, y también en la parte de tu autoempleo, tú has sido muy destacado por generar contenidos, tanto documentales como materiales de reportajes, que han sido merecedores de premios, pero no solo por el hecho de ser premios son valiosos, sino también un impacto que ha tenido en la parte social. Yo quiero recordar un último trabajo que tú tienes, el cual es muy importante y es un impacto social en tu trabajo, así como el de muchos compañeros periodistas, muchas personas de la comunicadores. Tú haces un pedido en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual estabas tú en la mañanera, lo recuerdo muy bien, y le haces una mención sobre los presos, la población carcelaria en México, los presos en México, y esto conlleva a que tú permitas, por tu trabajo periodístico, la importancia de este tipo de trabajos de los periodistas y comunicadores, de poderlo plantear, y una apertura que hay en la presidencia, en este caso, como fue el de los presos en México, y de la población carcelaria. ¿Nos puedes platicar sobre cómo fue recibido por el presidente? ¿Qué fue lo que sucedió y qué ha pasado con ello? Bueno, pues te diría en resumen que tuve una excelente respuesta del presidente, pero que la historia me ha demostrado después de un año que al presidente siguen sin hacerle caso la mayor parte de los funcionarios públicos y secretarios de Estado. Te voy a después de esta respuesta corta, que veo con mucho dolor que al presidente le ven la cara de tonto muchos de los secretarios de Estado, el por qué. Yo escribí un libro que se llama Reportero Encubierto. Sí. Fue en este libro narro varias situaciones en que cada capítulo podríamos tener un programa completo, pero lo que me doy cuenta al escribir este libro, que son vivencias en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, es que pues la mayoría de las personas que están en prisión no tendrían por qué estar. Es decir, me encuentro con personas, por ejemplo, que la señora se divorció y entonces se enojó mucho porque el señor se volvió a casar, y entonces dice que ese señor abusó sexualmente de su hija. Le pone una denuncia y en los primeros peritajes dice: no, señora, ya entrevistamos a la niña y el señor nunca le hizo nada. Pero la vuelve a poner hasta que lo acusan y lo dejan encarcelado, y en lo que lo prueba que se trata de una venganza pasional, pues el señor llevaba 2 años en la cárcel. O Abraham Torres Tranquilino, un policía ex policía de la Ciudad de México, al que Miguel Ángel Mancera le echa todo el peso de la justicia para que Miguel Ángel Mancera se libre
de un caso mediático como es el caso Narvarte, donde ya hay pruebas de artículo 19 de que participaron por lo menos 6 personas en un homicidio brutal y escandaloso, pero para Miguel Ángel Mancera todo se tenía que resolver rápido y entonces le echan la culpa a un policía. Así las cosas, cuando yo trabajo en Los Ángeles Press y conozco a fondo una investigación de una colega muy querida, a pesar de que nos distanciamos por la concepción del periodismo distinta, que se llama El Falso Caso Wallace, me doy cuenta de que hay 6 personas que están en prisión por un delito que no se cometió, porque por lo menos las circunstancias prueban que Gualberto Wallace vivió 2 años después de la fecha que dijo su señora madre que lo mataron. Cuando me entero de todo esto, mi propia experiencia profesional, el libro que me había ganado el premio Bellas Artes Carlos Montemayor y la información que me da Guadalupe Lizárraga, me hacen pedirle al presidente que se cumpla la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que nadie puede estar más de 2 años en la cárcel sin haber recibido sentencia. Si en 2 años no te dan la sentencia, tú tendrías que ser libre. También dice la Constitución que podrían liberarse a las personas que por su edad avanzada tendrían que, pues ya no representan un peligro para la sociedad y que podrían tener el riesgo de morir en prisión. Todo esto está entre los artículos 16, y tú no me dejarás mentir, Carlos, porque tú eres abogado. Entre los artículos 16 al 20 de la Constitución se establece cuál es la situación de los presos. El presidente López Obrador me escucha, y ahorita no te puedo decir con exactitud. Yo ya no fui a la siguiente conferencia de prensa, aunque se lo pedí, pero Jesús Ramírez Cuevas no me invitó, no me dejó entrar. Él llama a la secretaria Olga Sánchez Cordero y acuerdan publicar en el Diario Oficial del 25 de agosto de 2021 que esto no puede seguir así y que van a liberar a todas estas personas que, como te digo, tienen más de 2 años en prisión y no han sido sentenciados. A las personas que corren el riesgo de morir en prisión cuando pues nadie debería morir encarcelado. Y finalmente a las personas que hayan sido sentenciadas mediante tortura. Insisto, el presidente López Obrador publica un acuerdo en el Diario Oficial entre el 25 y el 28 de agosto de 2021. Cuando yo entro, yo me entero de esto, ya no presencialmente, porque no estuve, como te digo, aunque el presidente le dijo a Jesús Ramírez Cuevas que regrese el compañero para cuando tratemos este asunto, pero ya no me convocaron. Pero yo estaba feliz, porque dije, el 16 de septiembre, si esto se publica el 25 de agosto, el 16 de septiembre van a liberar a 50,000 presos, y va a ser nuestra toma de la Bastilla, y México ya va a tener justicia. Estaba yo feliz, pero llegó el 16 de septiembre, y habían liberado, creo que a 3 señoras en Santa Marta, Catitla. Entonces dije, bueno, para diciembre. En diciembre, con la Navidad, van a liberar a 5,000 personas, por lo menos los casos más emblemáticos, los casos más graves, como las víctimas de esta señora Isabel Miranda de Wallace. En el sexenio de Felipe Calderón se creó la mayor fabricación de culpables de la historia. Miles de personas fueron acusadas de delitos que no cometieron. ¿Y sabes por qué? Porque Genaro García Luna era un secuestrador y las policías en México participaron de forma muy importante en todas las bandas de secuestradores. El Mocha Orejas, Israel Vallarta, los Zodiacos, todos ellos tenían lazos con la policía. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Genaro García Luna? Que para hacerse la leyenda del superpolicía, pues para decir que era un gran policía,
capturaba inocentes, los metía a la cárcel y los verdaderos secuestradores, que eran los policías, quedaban como héroes. Esto ocurrió con miles de personas. Genaro García Luna tuvo dos socias muy importantes en esto, Isabel Miranda de Wallace y Rosy Orozco. Ellas le ponían señoras, personas para que las metieran a la cárcel y él se hiciera el superpolicía. Y en esto tuvo una gran responsabilidad el señor Felipe Calderón Hinojosa, en eso estoy totalmente de acuerdo con Epigmenio Ibarra, y la señora Margarita Zavala, porque ellos utilizaron recursos del Estado mexicano para transferirlo a organizaciones no gubernamentales, como es Alto al Secuestro, en el caso de Isabel Miranda de Wallace, y otra más, el de Rosy Orozco, que supuestamente es la gran defensora de las niñas, pamplinas, diríamos, por decirlo de la manera más decente. Estas organizaciones criminales fueron forjadas por Felipe Calderón, Margarita Zavala, a través de Genaro García Luna y estas señoras que te estoy diciendo. Bueno, ¿qué pasa? Estamos a 10 de junio de 2022 y al presidente López Obrador no le ha hecho caso nadie. Entre otras personas que no le han hecho caso está Martí Batres, que es el secretario de Gobernación de la Ciudad de México. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros presentamos, un grupo de personas de la sociedad civil, una iniciativa para que a los presos les enseñaran algo para que cuando salgan en libertad, pues tengan un trabajo y no anden con latitas de Pepsi Cola recortándolas para hacer florecitas. No, que tuvieran un trabajo digno. ¿Sabes qué nos dijeron en la Secretaría de Gobernación? Que cuánto íbamos a pagar para poder dar estos cursos en la prisión. Dentro de ello, como tú mejor que yo sabes, Ramsés, hay las instancias para presentar todas este tipo de denuncias, las cuales, pues digo, dentro de tu trabajo y tu labor, tú seguramente ya lo has evaluado y ya los estarás haciendo. Un poco dentro de ello, a mí me preocupan varias cosas. Obviamente, dentro de lo que es nuestro tema, está para ustedes en el Seguro a Periodistas y Comunicadores. Por eso hablamos que es un trabajo de alto riesgo. En estos 5 puntos que se plantea de Andrés Manuel, pues obviamente se plantea el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de invalidez y vida, un seguro de retiro, de lo que tú nos platicabas hace rato, la cesantía en la edad avanzada y vejez. Al inicio de la conversación tú comentabas sobre el hecho de que, bueno, actualmente ya no tenías tu trabajo, ya no te daban empleo por la edad y que tú autogestionabas tu empleo, ¿no? Esto, pues, bueno, como tal te permite tener un acceso al ahorro para el retiro. Estoy de acuerdo que no hay como todos los elementos, pero hay un gran avance dentro de algo que no existía. Mencionabas tú el caso del sexenio de Fecal, porque yo no le encuentro, no podría decir ni su nombre, y el personaje que está preso en Estados Unidos, que fue Gerardo García Luna. Genaro García Luna, que está preso en las cortes neoyorquinas, pues ya vinculado por todo lo que son enriquecimiento ilícito, por su participación en este grupo ligado al cartel de Sinaloa. Pero específicamente, para mí es como muy importante ver el punto de este riesgo de trabajo que ustedes tienen los periodistas, ¿no? Como sabemos, este seguro, este planteamiento que se da del seguro a ustedes y a todos los compañeros comunicadores, me parece también necesario mencionar, como tú lo habías dicho, vemos la parte positiva, ¿no? Es un seguro de enfermedades que incluye rehabilitaciones, ortesis, prótesis, según sea el caso, incapacidad por accidente. Y ahí es donde yo me detengo. La incapacidad por accidente. Hablamos que muchos de los colegas, periodistas y comunicadores, pues bueno, hay mucho tipo de accidentes, ¿no? Si van en una motocicleta, se pueden caer o haciendo su labor en los traslados que van a cubrir una parte. Dentro de ello, pues bueno, entiendo todo lo que hay en este contexto que tú planteabas anteriormente hacia la mañanera, que fue bien recibida por Andrés Manuel López Obrador, la propuesta, la investigación que tú tienes, por lo cual te permite tener obtener un premio muy, muy importante, que es el Carlos Montemayor en Bellas Artes, por una investigación que hiciste, que es periodista encubierto. Reportero encubierto. Reportero encubierto, gracias. Sí.
reportero encubierto, en donde, bueno, pues es también parte de una investigación que la sumas posteriormente, y lamentablemente, pues ahí como que lo que nos has narrado se va quedando, y a lo que platicábamos, ¿no? El hecho de que tú puedes ir a estas instancias y poderlo plantear como algo que no se ha realizado, y todo ese planteamiento que hacías, como mucha la gente que está a su alrededor. Pero hacia el seguro a periodistas y comunicadores, Ramsés, ¿tú ves de una manera positiva o qué le falta a lo que hablamos, por decir, principalmente, al hecho de tener un seguro en la vida y a la invalidez, ¿no? Y en lo que hace un momento me detenía, sobre estos riesgos de trabajo que ustedes tienen. ¿Qué críticas tú o qué críticas hay hacia esto? ¿O qué se puede aportar para que se mejore? Te voy a contestar, por supuesto, pero quiero hacer un pequeño paréntesis por la primera parte de tu intervención. Sí, Ramsés. El 31 de marzo me presenté a Palacio Nacional a nombre de un grupo que me toca ser el primer coordinador. Es la Unidad de Periodistas de Investigación. Y solicito una audiencia al presidente López Obrador y le manifiesto que solamente él puede escucharme, que solamente él, en él confiamos para resolver el asesinato de periodistas. Y hay un plazo, que ahora no recuerdo, para que te resuelvan acerca de una audiencia constitucional. Pues ya se venció el número de días hábiles. Hace unos 10 días recibo una carta de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde me dice que por favor me comunique a un teléfono, puedo hacerlo yo o alguno de los miembros de mi grupo, y que para ya plantear cómo se va a llevar a cabo esta reunión, quiénes van a participar, etcétera, etcétera. Me dan un teléfono al que solamente me puedo comunicar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Resulta, bueno, me parece ridículo que la Secretaría de Gobernación te diga que solamente te puedes comunicar de 8 a 2, pero no es eso lo más grave. ¿Haces un amparo? Perdón, ¿fue un amparo indirecto por el tema del procedimiento constitucional que nos comentas? No, para nada. No he llegado a eso, no hemos llegado a eso. Es que entonces no podría ser una audiencia constitucional. Bueno, estamos pidiéndole una audiencia para plantear al presidente que solamente él puede resolver asesinatos de periodistas, porque varios de los sospechosos de asesinar periodistas son legisladores de Morena, por ejemplo. Yo quería hacer como esta aclaración, compañero Ramsés, por lo siguiente, porque la audiencia, entendido en términos como tú lo planteas, la audiencia constitucional es considerada la etapa de más importancia en el juicio de garantías, en este caso cuando hay violación a derechos humanos. Y es en esta parte del juicio donde se desarrollan y se concentran los actos procesales que tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Por eso es importante mencionarlo. Entonces, no es un juicio de amparo. Están pidiendo, en este caso, verse con el presidente y plantearles el problema, que es muy diferente. Exactamente. A este tema. Entonces, aquí no hay un término, mi estimado. El asunto es que la Secretaría de Gobernación nos contesta dándonos un teléfono que solamente te atienden 6 horas al día, de lunes a viernes, y ese teléfono no sirve. Ok. Esto es ridículo. Vamos a seguir insistiendo porque además no solamente nos limitamos a llevar el papelito. Afortunadamente, cuento con la amistad o con la confianza de Leticia Ramírez, que es la encargada de atención al público, digamos de atención a ciudadana de la Presidencia de la República, y ya le he manifestado que la persona, Paola se llama, que se comunicó por escrito, por correo electrónico, diciendo hagan esto, pues no sirve su teléfono. Pero bueno, regresando al punto del seguro social. Efectivamente, fíjate que yo sufrí un accidente muy grave hace 3 o 4 años, pero afortunadamente tenía yo seguro social, seguro facultativo, como estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es una cosa maravillosa, pero bueno, somos muy pocos los que después de los 50 años nos atrevemos a estudiar una carrera universitaria. De tal manera que, pues sí, yo me salvé gracias a eso, pero la mayoría de los compañeros periodistas, otro de los compañeros del grupo, doy su nombre, Armando Ledesma, estaba a punto de que le amputaran los pies.
porque tenía una enfermedad infecciosa muy rara de la piel. Nosotros como reporteros nos organizamos a través de la Fraternidad de Reporteros, hablamos con el Seguro Social, conseguimos que una empleada del Seguro Social nos, o de la Secretaría de Salud, nos pusiera en contacto con el Hospital Gea González, y el compañero salvó los pies y ahí está caminando muy feliz ahorita. Pero esto fue organización, esto fue, digamos, si tú quieres, influencias, pero no estamos formalmente en el Seguro Social. Gracias a esto que está haciendo López Obrador, ya no vamos a padecer eso. El problema, o los problemas que nosotros le vemos, es que López Obrador es tan generoso que está metiendo a una bola de youtubers que no son periodistas. Si son periodistas, si son empresarios, si trabajan por su cuenta y son independientes, entonces son empresarios y por lo tanto tienen dinero para pagar su propio Seguro Social. Y si son empleados, como es el caso de los reporteros, fotógrafos de la Organización Editorial de la OEM, por ejemplo, ahí tienen un grave problema porque la OEM lo registra con un salario de 4,000 pesos mensuales para evadir impuestos. Entonces, la mayor parte o muchos medios de comunicación no están cumpliendo con la ley, y el problema es que López Obrador, al ser tan generoso y bondadoso de dar el 25% del presupuesto que da para publicidad oficial para un fideicomiso de este seguro, está convirtiéndose en cómplice de los empresarios periodísticos que no cumplen con la ley. Yo lo veo diferente, Ramsés, y difiero de esa parte, de esa complicidad, debido a que es totalmente ajeno. Es decir, el gobierno federal aporta 2,139 pesos mensuales, hay que dejarlo claro, ¿no? Que es el cálculo del salario mínimo profesional de los trabajadores de la comunicación. Entonces, el gobierno determina esa cifra, que es de 2,139 pesos mensuales, a la cuenta de cada periodista, ojo, en la que una parte se destina a los servicios médicos y otra a un fondo de pensión. Entonces, desde ese momento no existe, digo, hay que dejarlo claro, porque eso es como se está haciendo. Lo otro es una suposición, compañero Ramsés, a menos que tú tengas estas pruebas en términos periodísticos, como lo que hacías tú mención anteriormente, a una audiencia constitucional, en donde pues uno tiene una parte de donde desahoga las pruebas, en donde hay una recepción de prueba, la rendición de alegatos, y en su caso el pedimento al Ministerio Público. Entonces, si eso fuese, pues bueno, ahí están las instancias. Pero volviendo al tema, que es como el de seguro a periodistas y comunicadores, es lo que se está aportando, ¿no?, actualmente. Por lo tanto, bueno, lo otro, no, por eso interrumpo y digo, no, a ver, estas cosas no son así, compañero Ramsés, pero bueno, es también parte de invitarte, de poder dialogar y de poder tener estas diferencias, ¿no? Mira, Elia Bau está haciéndonos una observación, dice, exacto, ¿sí? Muchos youtubers que no son profesionistas de la comunicación, pues no deben ser incluidos en el padrón de periodistas. ¿Qué es un periodista, Carlos? Eso es un primero gran, definamos un gran quién punto. Es periodista. Es un gran punto, sí, por favor. Un periodista es una persona que tiene su ingreso principal de la actividad periodística, ya sea como redactor, como editor, como columnista, como reportero gráfico. Ese es un periodista. El problema es que esta pensión en la que, insisto, el presidente López Obrador es sumamente generoso, quiere meter a 40,000 personas. Pues no habemos 40,000 periodistas con derecho a obtener esta pensión. No pasa de 10,000. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si el presidente López Obrador, fíjate, dijo que el promedio de salario de las personas que tienen seguro social es de 15,000 pesos. Pero a nosotros, al incluir a 40,000 personas y no a 10,000, lo que está pasando es que en lugar de que nosotros tengamos un registro en el Seguro Social de 15,000, 20,000 pesos, que es lo que realmente ganamos los periodistas, nos van a poner con 2,000. Pero entonces, Ramón, mucho abarca, pero poco aprieta. Pero también recuerda que ahí se encargó un comité, ¿no? Sí. ¿Y quiénes conforman el comité? Y antes de ello, quiero como mencionar también algo importante, que son los criterios de la selección. ¿Quiénes pueden acceder a este seguro?
candidatos a un seguro social que no deberán contar con un contrato, ¿no? Según lo establecido por el comité consultivo, que es a la parte que digamos que es conformado por periodistas. Pero periodistas de la 4T, o sea, es un comité totalmente parcial y te voy a decir por qué. Sí, pero Fernanda Tapia. Pero, sí, pero espérame, no, no, sí, o sea, ahorita me lo mencionas, solamente déjame plantearlo y a ver si estamos, me parece bien tu punto de vista. ¿De qué se encarga el comité y quiénes lo conforman? A ver, el comité está conformado por 5 periodistas, tú lo mencionas ahorita, sí. Amplia trayectoria, quienes se encargarán de la elaboración de un censo de las personas que requieren el seguro. Ahí vamos bien, ¿no? Por decirlo. Ahí vamos bien. El grupo se reúne cada 6 meses y de manera extraordinaria define los criterios de incorporación y selección a los beneficiarios a partir de la entrega de solicitudes. En esa parte todavía no llegamos a esa parte. Estamos en la primera parte. ¿Quiénes son estos periodistas? Están con los nombres, todos lo sabemos. Nancy Flores, Rubén Villalpando, Enrique Galván, Fernanda Tapia, José Reveles, quienes se encarguen de llevar a cabo estas tareas. Bueno, ahora sí, adelante, Ramsés. Sobre Enrique Galván, Fernanda Tapia, José Reveles, Nancy Flores y Rubén Villalpando. Sí, mira, en primer lugar, quiero decirte que los periodistas tenemos organizaciones. Tenemos organizaciones sindicales, tenemos fraternidades, tenemos uniones, por ejemplo, la Unión de Periodistas Democráticos, que pues aunque no formalmente ya no trabaja, estamos desperdigados, pero existió y seguimos ahí. La Fraternidad de Reporteros, que es la preside Juan Bautista Rojo, en fin, el sindicato de Notimex, el sindicato único de trabajadores de Notimex, que nos representa estupendamente porque se trata de un sindicato de periodistas que trabajan para el Estado mexicano. Pero ojo, 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 compañero Rubén, ahí los del sindicato no entrarían por los criterios de selección que se da, porque dice, no deberán contar con un contrato. En el sindicato existe un contrato colectivo. Eso es importante de marcar estas diferencias, ¿no, compañero Ramsés? Perfecto, entonces, Carlos. ¿Cierto? Te voy a decir una cosa. Entonces, estamos como hablando de dos cosas iguales, pero diferentes. Antes que... Seguro periodistas, perdón, Ramsés, solo para terminar. Estamos hablando de dos cosas similares, pero diferentes. Es decir, todo un apoyo que se te da a través de un contrato colectivo, como el que acabas de citar, como el caso de los sindicalizados en la parte de Notimex, uno, punto y aparte. Antes no existía un seguro a periodistas que no cuentan con un contrato y mucho menos, pues, ni pensar el tema colectivo, porque ni siquiera pertenecen a sindicatos. Y según lo establecido en este comité, que es un consultivo, es algo consultivo conformado por los periodistas, ¿no? Que es allá donde estamos como en estas etapas, ¿no? Cierto, bueno, en caso de trabajadores que son por honorarios, como son los corresponsales, ¿no? Lo cual entra y anteriormente no entraba, ¿no? Que había como muchos, unos pleitos, pero bueno, es como voy a ir poniendo y aterrizando las cosas. Mira, Carlos, tú eres abogado y no, yo te quisiera decir y decirle al auditorio que antes que nos den a los independientes un seguro, me gustaría más que le dieran a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, porque como están en huelga, resulta que los despidieron dentro de la huelga y les quitaron el seguro social. Una violación del Estado mexicano a los derechos de los trabajadores. Sí, Ramsés, pero ya vamos nombre por nombre. Nombre por nombre. Antes de entrar nombre por nombre, está muy bien, eso es lo que pide Ramsés Ancira. Y está muy bien como mexicano y eso, pero están protegidos por la Ley Federal del Trabajo, porque todos lo sabemos que para llegar a huelga, pues bueno, tiene que cumplir ciertos requerimientos que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo como tal. Y cuentan con un contrato colectivo. Pero por eso yo planteo, estamos hablando de dos cosas diferentes, de un gremio que tiene un contrato colectivo y otro gremio que carece de un contrato. Y es por eso este seguro a periodistas y comunicadores del que estamos hablando el día de hoy. Pero qué bueno que se plantean estas dos cuestiones, porque bueno, vamos viendo estos panoramas de los que tenían sus derechos, que podían irse a una huelga, como tú lo estás comentando, que pueden organizarse aquellos que ni siquiera podían pensar en ello. Y existe y se da este tipo de seguros, ¿no? En base, obvio, son como muy genéricos los que en lo que consiste, que es un seguro a enfermedades, el tema de la maternidad, seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, seguro de guarderías y prestaciones sociales, que no lo tenían. Y sobre ello es como el hablar en este momento, pero bueno,
es como ir como aterrizando toda esta excelente lluvia de ideas entre los que tienen contrato colectivo y los que carecen de un contrato y ahora pueden tener un apoyo que es un estímulo que da el gobierno por 2,139 pesos mensuales, ¿no? Okay. En un fondo de pensiones y servicios médicos, que es como a lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos a nada más ya para terminar con el tema. Vamos adelante. El problema es que estas personas que tienen un contrato que establece que tienen derecho a la seguridad social, el Estado mexicano lo está violentando. Porque al presidente López Obrador, una señora que se llama San Juana Martínez, le convence de que estas personas no tienen derecho y que son unos delincuentes. Pero vamos punto por punto en cuanto a las personas que conforman este comité. Les amamos, los queremos muchísimo. A Pepe Reveles lo consideramos claro, un ejemplo del periodismo en México. Pero es un empleado de la Cuarta Transformación. Pero José Reveles es... trabaja con Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Derechos Humanos, cobra en este gobierno. Fernanda Tapia, que es una persona súper chambeadora, trabaja en la Hora Nacional, por lo tanto pertenece a los periodistas de Estado. También, si tú te subes al metro, vas a ver a Fernanda haciendo comerciales para una empresa consentida. Pero, ¿esto tú gobierno. Lo ves mal, compañero Ramsés? Es que estoy diciendo, son periodistas representativos del periodismo, o tienen que ser periodistas que sean amigos de Jesús Ramírez Cuevas. Ese es el punto. Enrique Galván Ochoa, pero además hablamos, nadie va a cobrar. Es que, Ramsés, digo, está bien lo que tú planteas, pero hablamos primero de una amplia trayectoria, ¿no? Que se encargan de una elaboración, se van a encargar de un censo. Y que sean afines a la 4T. Y que trabajen y que cobren en la 4T. Es que la cuarta transformación es para un punto en el cual a mí me encantaría invitarte y poder charlar sobre esto en el tema de una transformación, pero es un cambio dentro de ello. Es una revolución de la conciencia en el sentido de que anteriormente no se tenían contemplados aquellos periodistas y comunicadores que no tenían ni siquiera un contrato. Y es un gran avance, o sea, yo lo veo que, bueno, el hecho de tú pertenecer y trabajar para el gobierno federal o en el caso, como tú lo estás planteando, en el caso de Reveles, cuando Reveles tiene una amplia trayectoria, o sea, ha hecho trabajos periodísticos súper importantes. Y no solo en el anterior este sexenio, se ha opuesto a muchas violaciones de derechos humanos. Qué bueno que está ahí. Qué bueno que está trabajando eso. Si tú me dices, a ver, Reveles tiene implicación en A, B, C, D, F por fuera de los derechos humanos, yo personalmente diría, bueno, tiene razón. Pero vemos que es todo lo contrario a ello. Juzgarlos por el hecho de que, digo, no los estás juzgando, estás como poniendo y diciendo, sí, pero estos cinco trabajan para la 4T, pero eso están transformando, están cambiando. Ese es mi punto de vista, ¿no? Salvo uno de ellos, que es creo que Villalpando, tú tienes sí, ahí la lista. Rubén Villalpando, sí. él trabaja para Milenio. Exacto. Es un periodista que además representa a los estados, porque en este comité es completamente centralista. Tanto Tapia, como José Reveles, como Enrique Galván Ochoa, como esta compañera de Contralínea, Nancy, están en la Ciudad de México. Nancy Flores. Ahora, yo quiero mucho a Nancy Flores, pero Nancy Flores ha sido una de las que ha estado formando parte del hostigamiento al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. O sea, no es una periodista imparcial. Nancy Flores trabaja para Contralínea. Contralínea es un medio de comunicación de un colega que se llama Vadillo, que tiene a dos periodistas asesinadas. ¿Por qué las asesinaron? Porque fueron a cambiar unos dólares que misteriosamente llegaron a Contralínea. Entonces, aquí hay personas que representan a empresas e intereses que, por esa misma razón, podrían ser cuestionables de que sean completamente transparentes en, porque ellos van a ser los que elijan, los que palomeen, van a decir, bueno, tenemos 40,000 solicitudes, estas personas sí son periodistas, estas personas
entran en el mecanismo y pueden ser susceptibles de, para empezar, tener un servicio médico. Y a más largo plazo, a poder jubilarse y recibir una pensión digna. Esto sería muy bueno si ellos son muy exhaustivos y dicen, este es periodista porque tiene 30 años de trayectoria, tiene 20, tiene 10 o tiene 5. Pero perfecto. Es verdaderamente un periodista. No es un youtuber que acaba de empezar en la cuarta T y al que Mario Delgado le pase una lana o Ricardo Monreal le da 800 mil pesos de publicidad, como es una persona de un portal que se llama Oro Sólido, y son gente que hace una función de influencer, pero no son periodistas, perdón, pero reciben dinero de la 4T y de funcionarios altos de la 4T. Sí. Ramsés, fíjate que dentro de este círculo de estudio como tal, precisamente se plantea esto, este tipo de discusiones, este tipo de puntos de vista en lo cual se pueden llegar a los acuerdos, en los cuales dentro de tu gremio, del grupo a los que tú representas y trabajas, se hagan llegar estas peticiones. Por ejemplo, Elia Bau escribe aquí en comentarios, lo cual me parece muy importante, dice así, exacto, muchos youtubers, repuntando lo que estás mencionando, que no son profesionistas de la comunicación, que ahora con el boom de las mañaneras no deben ser incluidos en el padrón de periodistas. Muchos son pagados por empresarios. Primero deben asegurar a los que ya tienen una trayectoria. Es un tema de justicia. Me parece muy acertado este comentario y en base a lo que estás comentando de la compañera Elia Bau. Muchas gracias, Elia. Y creo que esto es muy importante que hagamos estos acuerdos. Ramsés, yo te invito a que yo puedo ser también facilitador de ello y podamos hacerlos llegar, porque creo que esto es muy importante, esto que estás planteando tú, así como la gente que aquí nos está escribiendo. Voy a hacer, si me permites, que ya estamos en minuto casi 50, voy a hacer brevemente otros comentarios que hay aquí de la gente que está colaborando. Mariana Alarcón, saludos desde Taxco de Alarcón, Guerrero, Círculo de Estudios Tlaxco presente. Es en base a esto que platicabas tú también, Ramsés, el hecho de estos círculos de estudio importantes dentro de esta 4T, dentro de este movimiento, ¿no? Que es la gente que está participando y escuchando, ¿no? Aquí hay otro compañero, Abraham Vargas. Hola, saludos desde Coacalco, Estado de México. Fátima Rodríguez escribe por ahí, saludos desde Tultitlán. Nelson nos manda saludos, saludos amigos. Entonces, bueno, esos son algunos de los comentarios, Ramsés. Si quieres, vámonos perfilando a la última parte, a los 10 últimos minutos. Me interesa mucho, Ramsés, ¿quieres hacer tus conclusiones? Creo que ya abordamos principalmente el seguro a periodistas. ¿Qué es este seguro a periodistas? ¿Cuánto es lo que se va a aportar? También pues hemos como charlado sobre quiénes integran este consejo que... lo que decíamos, lo que tú planteabas principalmente, quiénes van a ser los encargados de hacer este padrón primero, para quiénes pueden tener el beneficio, el comité y quiénes lo conforman, los criterios de la selección de los periodistas, los montos que se va a entregar del gobierno. Entonces, si gustas, Ramsés, de todo lo que has comentado, muchas gracias, es muy interesante escuchar todos estos puntos de vista de alguien tan profesional como tú. Tus conclusiones, compañero Rubén, por favor. Ramsés Ancira, discúlpame. Mira, yo primero quiero agradecerle mucho a Elia Bau, porque creo que ella está poniendo el acento en donde debe estar, que es quién es periodista, quién debería tener derecho a esta enorme oportunidad que brinda el presidente López Obrador, porque es él. Es como hablar de las elecciones. ¿A poco cree alguien que Julio Menchaca ganó la elección en Hidalgo? Por favor, es ridículo. Ganó el presidente López Obrador. Menchaca es un empleado de la Sosa Nostra. Pero, a ver, amigo Ramsés, dame un momento. Aquí fueron millones de hidalguenses que votaron en las urnas el pasado domingo. Por Morena. Sí, pero. Por López Obrador. Sí, está bien, no, pero la realidad señor, está. No por ese señor que quisiera... ahorita está cuestionado por haber facilitado el Palacio de Bellas Artes para un homenaje a Joaquín Azón. Está bien. Pero bueno, voy al punto. Pero voy al punto. Nada más déjame, volviendo al comentario, es que estabas con Elia Bau y te fuiste por allá, perdón. Sí. Y quiero volver a comentar otro comentario de Elia Bau, me parece importante. Dice, sí se puede que hablen de comunicadores populares
y que sean considerados también en el padrón para el fideicomiso. Fíjate, muy bueno esto, ¿no? Y bueno, y dice que muy buen debate por ambas partes, compañero Ramsés. Adelante, Ramsés, conclusiones, Ramsés. Estamos Elia, a 5 minutos, por favor. Elia, muchas gracias. Elia. En la mañanera hay una serie de periodistas que hacen preguntas a modo, porque los mandan el presidente municipal de Sonora para pedirle a López Obrador que se encargue de los baches de Hermosillo. En la mañanera hay personas enviadas por Ricardo Monreal para sembrar preguntas insidiosas. En la mañanera hay personas infiltradas por Mario Delgado para hacer preguntas. A esas personas a estas personas que mandan intereses particulares, incluyendo a personas que tienen altos cargos en Morena, les van a considerar en este seguro de periodistas, pero no son periodistas, son personas que realizan una labor política. La corrupción del cuarto poder no se limita de ninguna manera, no terminó con el inicio de López Obrador. El Chayo se transforma y hay ahora grandes patrocinadores de Chayos, como son Mario Delgado y Ricardo Monreal. Nada más por dar un ejemplo. Tu micrófono. Sigue sin oírse. ¿Escuchas ahí? ¿Ahí me escuchan? Ahí, ahora sí. Gracias. Me parece, tu planteamiento es, si tiene los elementos y todo, pues bienvenido, pero recordemos de nueva cuenta como el foco, compañero Ramsés. Estamos como en esas conclusiones del seguro a periodistas, que tú haces tus conclusiones de este comité, que todavía no sabemos, que eso es una suposición, Ramsés, lo que estás haciendo. Todavía no sabemos quiénes son los del padrón, y tú estás mencionando que son estos, ¿no? A ver, ojo, Ramsés, todavía no tenemos ese padrón. Esto estamos en el inicio. Entonces, si estábamos hablando de que estamos en este principio, creo que es necesario que se genere y se gestione también un grupo de periodistas independientes a estos 5, que se les propongan y digan, oye, también queremos ser partícipes de ese patrón y poder tener ese tipo de debates, lo cual me parece muy sano y muy propicio para esta 4T de lo que hablamos. Si esto es una transformación, si esto es una revolución de las conciencias, es necesario este tipo de pensamientos como el que tú tienes, Ramsés. Pero no podemos dejar de lado, como lo decíamos, que este consejo está empezando sus actividades y bueno, ya se empieza a atacar, que porque trabajan por 4, creo que no vamos por ahí, lo cual lo coincidimos, ¿cierto, Ramsés? En el caso hablamos de Ravelo y todo lo que hay detrás. Vamos a esperar que se dé este padrón. Y por otro lado... De rebeldes. Que es que lo quiero mucho y lo admiro, ¿eh? No, es un gran personaje. Es un gran periodista. El único problema que yo le veo es que es juez y parte. Porque si trabaja para Alejandro Encinas, pues ya eso ya pone en duda su capacidad de decir quién es o no periodista. Lo pone en duda. No digo que lo vaya a hacer, pero eso es un punto. Pero, por ejemplo, Ramsés, si hablamos de que hablan de 5 puntos, ¿no? Yo lo repito porque creo que ya en estas conclusiones son como importantes. Estamos de acuerdo en un seguro de enfermedades y maternidad, en un seguro de riesgos de trabajo, en un seguro de invalidez y vida, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y seguro de guarderías y prestaciones y sociales. Se queda corto, sí, pero ahí es donde debemos de aportar, ¿no? Más allá, pienso, y es muy personal, el hecho de que estar como dicen, no, es que es por esto y esto, cuando todavía no tenemos el padrón, todavía no sabemos quiénes son. Entonces, vamos a llegar a acuerdos en los cuales también se pueden sumar más cosas. Ya está destinado para los trabajadores de la comunicación, el gobierno determina una aportación de 2,139 pesos mensuales a la cuenta de cada periodista, que es una parte que se destina a los servicios médicos y otro a un fondo de pensiones. Esto es un gran avance. Vamos a fortalecer esto. Es lo que a mí me parece muy importante en las conclusiones que estamos como llegando en este excelente círculo de estudios, en esta excelente charla contigo, en puntos en oposición que me parece importante, que tú estás viendo más allá de, ¿no? Pero son cosas que no han llegado, pero no tienen por qué llegar, ¿no? Creo que eso es bien importante en todos estos comentarios que hace Ramsés. Y sobre todo para que esto no pase, ¿no? Pero bueno, es como... A ver, todos los mexicanos tenemos derecho al seguro social.
porque eso es lo que dice la Constitución. ¿Dónde está así el, es, punto, sí, el está. Punto de debate? Carlos, te juro que no existimos, como se dijo en la mañanera, 40 mil periodistas profesionales con un trabajo que podamos demostrar, con una trayectoria que podamos demostrar. No existen 40 mil. Si son 10 mil, serían muchísimos. Entonces aquí el punto es, señor presidente, señor Jesús Ramírez Cuevas, vamos a tomarnos en serio las cosas. Vamos a hablar, vamos a ver cuáles son los periodistas de veras. Si son 40 mil, encantados, qué bueno que haya para todos. Pero que no nos pongan en el mismo saco a los periodistas y a los influencers y a los amigos de la 4T. Somos diferentes, somos cosas diferentes. El periodismo, dice George Orwell, es para incomodar al poder. Lo demás son relaciones públicas. Si solamente vamos a poner a los periodistas que simpaticen con la 4T en esta pensión, pues ya sería una cosa sumamente grave. Ahí está, ahí podemos estar de acuerdo. No, de acuerdo, Ramsés. Si el señor presidente López Obrador dispone de que va a poner 2,000 pesos para cada periodista, pues yo le diría, ¿por qué no pone 8,000? Porque no hay 40,000 periodistas. Hay la cuarta parte de los que se dijo en la conferencia matutina. Cuando veamos esta lista, nos ponemos aparte. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién es el principal asesino de periodistas en México? El Mecanismo de Protección a Periodistas y Derechos Humanos. Porque está lleno de filtrados. Porque 8 compañeros que estaban bajo la protección del mecanismo fueron asesinados. ¿Por qué? Porque el mecanismo se lo concesionaron a Esperanza García Luna, que es la que tiene a su cargo la contratación de los aparatitos. Y cuando solicitamos en una fecha muy reciente, hicimos una marcha que fue del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, el grito fue, fuera Irazoque, porque es el presidente de este mecanismo de protección a periodistas. Encinas no nos ha hecho caso, y eso que Irazoque no lo puso él, lo puso Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué dentro de...? El punto aquí ya para terminar sería, el problema es que López Obrador se encuentra con un gobierno de donde él tiene toda la intención de una cuarta transformación, pero está lleno de infiltrados. Por eso los candidatos ganadores a las gubernaturas, los 4 candidatos ganadores, son expriistas. No se le está dando a los morenistas, a los que hicieron el Movimiento de Regeneración Nacional, insisto, amo al Movimiento de Regeneración Nacional, detesto al partido del Movimiento de Regeneración Nacional, porque está lleno de priistas y está manejado por un sujeto como Mario Delgado, como por un sujeto, por sujetos de esta calaña y de esta naturaleza. Los círculos de estudio, por ejemplo, el señor Fisgón, Rafael Barajas, han sido asaltados porque no les daban el dinero, porque se lo robaba Jacob Polemsky para otras cosas. Y cuando el presidente López Obrador dijo, la mayor parte del dinero que tiene el partido debe ser para la formación de cuadros, pero no ha llegado a la formación de cuadros. Por eso, mi admiración por gente como Paco Ignacio Taibo, por John Ackerman, por gente que quiere hacer que el partido se vuelva un partido que refleje la regeneración nacional. No es lo que está ocurriendo. Ah, algo para puntualizar hacia esto, Ramsés Ancira, también pues son estos espacios de libertad de expresión donde la Red Nacional de Círculos de Estudios, el Instituto Nacional de Formación de Política, como tú lo mencionas, que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto, a diferencia de todos los demás partidos políticos, dentro de este tipo de espacios para poder debatir, para poder tener diferentes puntos de vista, en donde no hay una censura, a lo cual, compañero Ramsés Ancira, yo te doy mucho, pero verdaderamente las gracias por este espacio, por este micrófono abierto, por la gallardía y el aplomo que tienes para decir lo que has mencionado, que es muy importante. Y bueno, pues estamos, sumamos y somos parte de esta transformación también, en donde sociedad civil, en donde con el gobierno, y pues tenemos que construir a un México que no se nos puede caer en pedazos, ¿no? Sobre todo por una profesión tan importante como la que
tú ejerces desde hace muchas décadas y muchos colegas tuyos, muchos amigos nuestros en común que están, que han perdido la vida y que sí, y otros que siguen trabajando bajo amenazas de muerte. Creo que es importante ver todos estos aspectos que has mencionado y se siguen mencionando, ¿no? Lo cual no podemos hacerle caso omiso a una situación que está sucediendo y no vamos a permitir que este país se nos vaya y se nos caiga en pedazos, pero también es importante mencionar una iniciativa que se da, que sí, como bien lo mencionas, ¿no, Ramsés? Tiene todos estos bemoles, pero es un seguro a periodistas y comunicadores que es el principio de algo que no se tenía. Y es también importante mencionarlo dentro de esta de estas grandes aportaciones que se da con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también todo un grupo que también, que no son infiltrados, que es gente que está trabajando por México, que también son periodistas, que también lo critican y dicen, oye, hay que cambiar eso, que también el presidente escuche y dice, a ver, vamos a hacerlo. Es suma de esto, ¿no? Es la suma de invitarte también a este círculo de estudios. De mi parte, Ramsés Ancira, muchas gracias por este tiempo. Gracias por, sé que es una persona muy ocupada. Saludos muy fraternales. ¿Y algún otro último comentario, compañero Ramsés? Sí, quisiera concluir con un minuto para decir lo siguiente. Adelante, por favor. Le hacemos mucha falta al presidente de la República. No se puede transformar un país con la voluntad de un hombre. Y López Obrador la tiene. Y nos da ejemplo de ello todos los días. Ningún presidente de la República Mexicana le había dicho a Estados Unidos, no voy a la cumbre si no vamos todos. Ningún presidente de la República había logrado en 70 años que los salarios mínimos estuvieran por encima de la inflación como López Obrador. Ningún presidente había logrado, como hoy se anuncia en el programa de Carmen Aristegui, que México es uno de los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Y a pesar de que el presidente López Obrador asume valores que no parecen muy congruentes para la izquierda o para más bien para la derecha, México es un país con una enorme inversión. Por primera vez el sureste mexicano va a tener la posibilidad de un desarrollo económico igual que los estados del norte, que se dedican nada más a la especulación y no a producir alimentos, por ejemplo, o a plantar árboles. Pero termino, el presidente López Obrador nos necesita a los mexicanos que queremos la renovación nacional. Y esos mexicanos no están en la dirigencia actual del partido. Y por último, para la parte comercial, si quieren ustedes, me agradaría mucho que conozcan periodistas.website, donde hablamos y documentamos quiénes son los que están detrás de los asesinatos de periodistas, los autores intelectuales, muchos de los cuales son legisladores de Morena. Mi querido Ramsés Ancira, te agradezco mucho a través de la Instituto Nacional de Formación Política, la Red Nacional de Círculos de Estudios, el sector que mueve a México, todas sus críticas constructivas también del partido de Morena. Gracias por estos puntos de vista, pero también recordar que no todos somos esas otras personas que están haciéndole mucho daño, ¿no? Estamos en parte de una construcción, que nos sumamos una transformación, y gracias por este espacio, gracias por hablar libremente, y pues eres bienvenido la próxima vez que gustes, Ramsés. Hay y muchos sobre temas todo que me gustaría comentar con los círculos de estudio de las personas de izquierda, porque yo me asumo como un periodista de izquierda. Gracias, Ramsés, y bueno, vamos a visitar tu sitio. Otra vez nos lo repites, por favor. Cómo no, es periodistas.website y en YouTube, y estamos a punto de sacar un video extraordinario sobre la relación de Morena con los pederastas de la luz del mundo, es bueno, youtube.com, Nueva Unión de Periodistas Democráticos. Pues Ramsés, muchas gracias y pues bueno, gracias por este espacio, por este momento y pues por tener esta gallardía de decir las cosas que has dicho y bueno, también invitarte a que no lo dejes ahí también, ¿no? Tú sabes bien como historiador que hay que documentar las cosas antes de decirlas y soltarlo así libremente, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo. Aquí no era el espacio para un trabajo académico. Sí, yo lo sé, lo tenemos y lo van a ver en este reportaje bueno, sobre la luz del mundo y el partido Morena. Digo, hay mucho ahí también que, bueno, no es el partido Morena, no es todo el partido, no somos todos en eso, digo, no es tampoco por ese lado, pero bueno,
también es válido esto que tú mencionas, pero también es por ello que yo digo, hay que tenerlas en el caso jurídico, como lo platicamos anteriormente, si tú estabas manejando el derecho de amparo, pero bueno, que no fue el caso y ya quedó todo claro. Ramsés, un abrazo, gracias, nos estamos Hasta viendo. Hasta luego, gracias a todos.